Financera d'assegurances patrocina Sàvians, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos, Beminguts, bienvenidos, bienvenidos al Sabiens, les habla un día más uh, su amigo Ferran Prat. ¿Sabéis aquella frase cuando dice ya veo la luz al final del túnel? Yo siempre lo pongo un poco en tela de juicio. No será que esa luz del final del túnel es. Una locomotora que viene de cara. Digo esto porque hoy vamos a hablar de inteligencias artificiales con el experto en inteligencias artificiales, en informática y además químico Xavi Cerro. Xavi, bienvenido a Sabiens. Good morning, cam. Con las pilas a tope llaves. Caray, desde luego que sí. Xavi, vamos a hablar de, de noticias de actualidad porque parece ser que hay algo, y decía esto un poco de forma metafórica, pero es muy real, de que estamos delante de algo... Que puede ser, como dicen algunos expertos y han firmado por ello, desarrolladores tecnológicos de muy, muy alto peligro para la humanidad. De las inteligencias artificiales, ¿te parece? Sí, peligro, esa palabra peligro, y bueno, esto con todo el cariño ¿no? a todas las personas que comentáis los vídeos de YouTube, que cuando hablamos de cambio de paradigma, hablamos de que la sociedad tal como la conocemos se va a acabar. No lo decimos desde un punto de vista negativo. Es decir las civilizaciones, las culturas han sufrido cambios, eh, ya sean ideológicos, eh, culturales, de religión, que hicieron a lo largo de la historia que esa civilización cambiara radicalmente, ¿no? Podemos coger como ejemplo, pues yo que sé, la implantación del cristianismo en, en el Imperio romano y todos los cambios que, que conllevó, ¿no? La separación de la cultura clásica griega, la destrucción de todos los templos politeístas, es decir, y obviamente fue una idea, ¿no? Es decir y el mundo se ha acabado para el romano. sí, tal como lo conocía sí, y empezaba una nueva era. La tecnología también ha tenido mucho que ver en esto. Por ejemplo, en, si tiramos de historia y cogemos los conflictos bélicos de la Edad Media, pues eh, todos se libraron todavía pues un poco allí hace porrazos, ¿no? Eh, cuerpo a cuerpo hasta la llegada de la pólvora. Cuando llega la pólvora y los cañones, como que ya. La guerra se vuelve un poco más impersonal, más a la distancia, no, más a cañonazo limpio. Y así a día de hoy, no, a día de hoy ya prácticamente nadie lucha cuerpo a cuerpo allí a bayoneta, sino que es todo guerra a distancia disparándose cosas. no. Por lo tanto, la tecnología tiene esa capacidad, la capacidad de cambiar el mundo. no. La IA, nosotros llevamos ya muchos meses diciéndolo, bueno, no solo nosotros, todo el mundo, de que es un factor de cambio, es un elemento que está claro que cada vez tenemos que tenerlo en cuenta como un, un factor de cambio social. Entonces, los factores de cambio social, que pueden ser de, de naturaleza legislativa, de naturaleza eh, de diversa índole, pueden tener más o menos impacto en la sociedad. Pero hay algunos, muy pocos, ¿vale? que tienen una capacidad para cambiar la sociedad de arriba a abajo. Si no bien toda la sociedad global, porque desgraciadamente en este planeta hay muchas desigualdades entre muchas sociedades y entre el hemisferio más rico y el más pobre, sí que puede cambiar una, la parte de, digamos, de los que mandan o son los privilegiados, ¿no? que es de Occidente. ¿Por qué? Porque si este factor social cambia nuestra forma de trabajar, Forma la parte, eh, cambia la forma en la que obtenemos esa, esa recompensa con la cual tenemos acceso a bienes de consumo. Obviamente, pues vale estar atento. Imaginaros que de repente en un mercado antiguo eh, ya no fuera necesario que nadie trujera, trajera hortalizas al mercado para vender ni carne, porque eso se ha solucionado de otra manera. ¿Qué hace esa gente? ¿De qué vive? Bien, pues esto es el, el, lo que tú decías, ¿no? El gran riesgo de la IA es que esta capacidad de cambio que tiene tan enorme en la forma de trabajar, que hoy día casi todo el mundo trabaja con un ordenador, es tan, tan, tan grande que podría dejar, no obsoletas, pero forzar una reconversión por vía urgente de una cantidad inmensa de puestos de trabajo. Se estima que el 80% de los puestos de trabajo actuales pueden verse eh, afectados en mayor o menor medida por la aparición de las IAS. Y yo, y en, en esta escalera de evolución, en esta escalera de nuestra interminable escalera donde la IA cada vez se convierte en una pieza más y más importante, pues hoy os traigo una noticia, ¿no? Que es el lanzamiento hace unos días de Microsoft de Copilot Pro, ¿vale? Copilot Pro es su producto. Vale, de GPTs personalizadas y Office asistido por IA a 20 dólares al mes. ¿Qué es esto? ¿Qué es este producto? 20 dólares al mes, ¿vale? parece poquita cosa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente, eh, bueno en Estados Unidos, que no en Europa, porque Europa no es primer mundo para ellos, eh, Copilot ya venía integrado en Windows 11. Permíteme un momento. Esto que vas a comentar, amigos y amigas, es de suma y trascendental importancia. Imaginaos que estáis escribiendo con aquella antigua máquina de escribir preelectrónica y que te dice alguien: Oye, va a haber un sistema de escritura que no necesitarás el Tipex ni cinta y que tendrá unas prestaciones alucinantes con cualquier tipo de tipografía y tal. Y dirás: Uy, esto es una amenaza ¿no? para la máquina de escribir tradicional. Pues claro, ahora vamos a hablar de algo, y Xavi Cerro nos va a hablar de algo, que yo creo que estamos en este momento, en, en diferente época, pero en este momento. Xavi. En cierta medida, este producto podría hacer desaparecer el ordenador. El ordenador, pero cuando digo ordenador es el PC, el laptop, la tablet y el smartphone. Todo, tal como lo estamos utilizando actualmente. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es integrar la inteligencia artificial directamente al sistema operativo. En este caso también lo han integrado con su suite ofimática del, del Office, el 365. Y básicamente lo que cambia es la forma de interactuar con la máquina. En vez de coger y decir, vale, tengo que escribir, vamos a poner un ejemplo, una carta a mi madre. Voy a abrir el Word porque es lo que necesito yo para escribir una carta. Mi madre, yo soy una persona poliglotal, escribo en francés, selecciono el idioma en francés y empiezo a escribirle a ver qué quiero decirle. Bien, con el nuevo copilot le diríamos: copilot, mándale una carta a mi madre diciéndole que me excuso, que no puedo ir, que estoy malo. Y él solo va al sistema operativo, abre el editor de texto, redacta la carta, me la da para revisar y la envía por correo de forma automática. Ya está, esa es mi intervención, la solicitud. Poco más. Obviamente, acaba de cambiar mucho el cómo utilizamos el ordenador y encima lo hace cada vez más y más rápido. Además. Eh, con una cosa que esto no está en la noticia, pero sé que anda por ahí. Están pensando en un tema de como si fuera autorización de persona a persona. Es decir, Ferran, tú como persona digital me autorizas a tener conocimiento sobre tus actividades y gustos. ¿En qué grado? Vamos a poner ABC. Si me autorizas, porque soy amigo tuyo autorizado, ¿vale? Además, eh, si accedo al grado A primero, ¿vale? Tendré de forma indirecta acceso a tu navegación. Y por lo tanto, cuando le diga a Copilot, quiero hacerle un regalo a Ferrar, me podrá decir, oye, pues compra unas zapatillas que lleva dos semanas mirando. Zapatillas. Y cómprale estas, que son las que más le gustan. Porque hemos visto que estaba ahí buscando en Amazon continuamente esto. Imaginaros, ¿no? Es decir, ya encima nos puede ayudar a que la poca relación humana que tenemos... Él se ocupe de investigar por nosotros a esos supuestos humanos con los que nos relacionamos, qué es lo que, cómo debemos interactuar con ellos, qué debemos elegirles como regalo, o decirle, oye, no se te olvide llamar a tu novia que hacéis dos años de que hace que saléis. Porque lo vi en tu agenda, que la primera cita fue hace dos años. Ay, es verdad, es verdad. Ay, cariño, qué atento que eres, que no se te olvida no, no, se ha no olvidado la IA, no a mí. Yo ni me acordaba. Y esto cada vez está ahí más y más mezclado. ¿Qué más eh, ofrecen con esos 20 dólares al mes? Pues ofrecen, obviamente, acceder a los últimos modelos de IA. No vamos a entrar en la eficacia de la IA, ya lo hemos hablado en otros programas, que son más tendientes a inventarse cositas, a darnos la razón y a ser un poquito imprecisos en sus respuestas. Pero en todo caso, este eh, mete las cagadas más rápido porque te podrían, te dan acceso ahora mismo al GPT-4 Turbo, que es la nueva IA que además contesta a toda prisa. Vale, entonces, bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo. Recordar que si os hago una pregunta y te hago contestar en dos segundos, probablemente me contestes cualquier barbaridad. A veces hay preguntas que más vale pensárselas. Pero bueno, te dan acceso a esto. También te dan acceso a, al Image Creator, que es una IA que es experta en generar imágenes. También te están dejando esa posibilidad, ¿no? Decir, pues oye, ya que tienes en tu banco de datos mis fotos, hazme una foto, por favor, editada, donde salgo yo con mi amigo o mi amiga en la playa, aunque no hemos, hemos estado nunca. Pues la IA te hace una foto con tu amigo o amiga eh, en la playa donde nunca habéis estado. ¿Qué pasa? ¿Me decís, mm? O sea, mm, vale, no sigo por ahí. Y por último, nos da la posibilidad de hacer GPTs personalizados. ¿Qué es eso de un GPT? El GPT, y esto es el modelo de negocio de la IA, quiero que os quede muy claro que las IAs ya os dije hace mucho tiempo, que son un invento, eh, digamos, militar, un arma que se ha reconvertido en un producto para venta de consumo, y que a la gente, eh, aunque ahora nos dejen usarlo gratis, tarde o temprano nos cobrarán con ello. ¿Nos cobrarán con ello? ¿Con qué? Con los GPTs personalizados. GPTs personalizados son IAs que están parametrizadas para ser expertas en temas muy concretos. Es decir, yo una IA que me concrete un poquito de todo está muy guay, pero es que mi pasión es el rock de los 70. <coughs> Y yo quiero una IA que sea experta en eso. Y cada vez que yo le hago una cosa, me saca además, yo que sé, anécdotas o cositas relacionadas. O decir, ¿quién toca, quién es el batería de esta canción, ¿no? Rollo sam Pues es fulanito. No, pero no te quedes ahí. Es Fulanito que, por cierto, estaba casada con otra tía que era la cantante de tal grupo. ¿Me entendéis por dónde voy, no? O sea, un experto. Un experto siempre te da una información mucho más amplia, más profunda, más concisa sobre un tema. Bien, pues el producto de la IA es eso. Son IAs que van a ser muy, muy, muy expertas en temas muy, muy específicos. Claro, ahora que hablas de la música, me, me viene a la cabeza, por ejemplo, un, un tema que tratamos hace un montón de años atrás sobre un grupo de música, los Beatles, ¿no? Claro, le podríamos preguntar, oye, ¿es cierto que Paul McCartney murió y fue sustituido? Y el que había era, pues, un, un doble muy bien eh, entrenado. Eh, dejaron, eh, preguntas que le haría, ¿dejaron trazas, como se dice eh, John Lennon, en una canción de que Paul is dead, Paul está muerto? En aquel libro de los Sgt. Peppers, ¿qué mensaje hay oculto? A lo mejor es, descubriríamos cosas increíbles... Sean ciertas o no? Bueno, sería una opinión más. Eh, recordar que las IA tienen filtro ético, no dicen. O sea, digamos que quien las programa sí que decide a día de hoy un poquito qué contesta y qué no contesta. Eh, de hecho, si le hacéis preguntas comprometidas a ChatGPT, veréis que muchas veces te dirán, no, yo soy una IA y no me meto en esos jardines, ¿no? Entonces, obviamente, no penséis que un producto, eh, si compras Coca-Cola, no vas a ver a Naranja vale es un producto y como producto está totalmente parametrizado vale entonces un producto además tiene que ser fiable y seguro y que no dé lugar luego a demandas o a cosas raras vale así que dudo mucho que la IA se salgan demasiado digamos de la de la normativa cartesiana de lo que sería lo correcto o incorrecto en la sociedad actual podría ser que hicieras la pregunta inversa no si quieres saber algo no sé vamos a pensar si quieres saber algo eh, sensible, tú le preguntas, oye, eh, dime dónde puedo encontrar estas cosas sensibles, te dirá, yo no estoy autorizada. Y entonces le puedes hacer la pregunta inversa, dime qué cosas sensibles no me puedes mostrar y a lo mejor te las muestra. Bueno, a ver, eh, hay un principio científico que para negar una... cuando se hace una ley, en física normalmente, tú primero postulas teoremas. Y un teorema normalmente es un principio de ley donde dices que en unas circunstancias X, pues eso se cumple siempre, ¿no? Pues lo que intentas es desmontarlo, ¿no? Quizás la pregunta más, más aguda sería decirle, oye, eh", y aquí planteas tú tu posibilidad, esto sería factible, y si él no lo niega, pues es probable. Eh, ¿Es así? Por lo tanto, cuando se hace en física, si no se cumple el teorema para todas las casuísticas, ya no se puede convertir en ley. Pero bueno, eh, hasta aquí este, esta noticia, ¿no? Decir, bueno, es un paso más, es un producto más que tenemos ahí al alcance. ¿Vale? En Estados Unidos ya lo han estado probando, Ahora en breve se irá distribuyendo por todo el mundo en, con el producto de Office 365, el Copilot Pro, y bueno, es otro elemento más que se nos mete en nuestras máquinas y que viene a intentar hacer esa revolución donde uh -huh. Microsoft mantiene como líder de la informática mundial, eh, redefiniendo nuestra relación con las máquinas, cómo interactuamos con, con ellas y sobre todo siempre amparado por esa, digamos, eh, Justificación de que ahora no necesitas ni siquiera tener dedos para tener un ordenador y hacerlo funcionar, que con que sepas hablar o teclear, como el pues, eh, famosísimo Steve Hawkins, ¿no? y pedirme lo que quieres, el ordenador se encarga del resto. Incluso puede ser por ya reconocimiento de voz. Eh, podría ser, por ejemplo, a tenor de lo que dices, ¿no? que escríbeme una carta para mi madre, etcétera, etcétera. ¿Puede ser que esto haya llevado al mundo de la empresa, de la alta dirección, la figura de las secretarias de dirección? la mano derecha de, de los directores, de estos ejecutivos que lo, les organizan todo, pueda llegar a peligrar porque habrá mmm, inteligencias artificiales de gestión a este nivel de fechas, eh, redactación de cartas, recordatorio de eh, plannings, horarios, reuniones, etcétera? Me preocupa más el puesto del CEO. <laughs> Ese sí que peligra. ¿La junta de administración de una empresa y los accionistas se fiarán más de una IA fiable? que no se va de fiesta, no tiene escándalos de ningún tipo, trabaja 24-24-7-7 y que toma las decisiones empresariales en base a datos reales y no a eh, intuiciones. Uh -huh. Quizás en ciertos sectores, como es la bolsa o el mundo financiero, la intuición sea algo muy valorado. Pero hay en otros sectores donde la intuición no vale nada y hay que limitarse a hacer un correcto análisis de los datos. Muchos de los grandes dirigentes de empresas están en esos puestos porque tienen la capacidad analítica de entender las tendencias de mercado. La IA lo ha hecho en medio segundo cuando ese señor ha tardado una semana. Eh, ¿Se le puede enseñar a tomar decisiones? Bueno, ya las toman. Hoy día las acciones de bolsa se compran y se venden de forma automática varias veces por segundo, la misma, desde la misma máquina. Okay. Eh, porque tienen contratos inteligentes y entonces ellos compran y venden de forma automática y pueden estar comprando la misma acción y vendiéndola cinco veces por segundo para cumplir con esos baremos que se les ha marcado matemáticos. Entonces, eh, o sea, per, permíteme, Xavi, la, la figura del broker eh, bolsario o del dealer eh, puede también peligrar. Sí, si empiezan a demostrar que son capaces de predecir con acierto la todas las tendencias y demás, pues obviamente. Eh, todo eso son matemáticas, es cuestión de estadística, de tendencia. de ¿Y quién puede analizar todos esos datos en cuestión de un milisegundo? Un humano, ya te digo, puede tener la intuición, pero la intuición a veces falla. Ahora, los datos están ahí y sobre todo puede deshacerlo en cuestión de microsegundos. Es decir, imaginaros que una, una máquina decide comprar acciones de tomate porque supuestamente tal y cuando las compra, medio segundo después ve que aquello no ha funcionado, la vuelve a vender. La pérdida es mínima. Porque ha tardado medio segundo en comprar y vender y que aquello después de medio segundo ha visto que no era el comportamiento esperado y la vuelve a vender. La pérdida es prácticamente cero. Pero claro, esto lo están haciendo miles de máquinas todas a la vez. Vamos a ver si sacan, no sé, algún tipo de inteligencia artificial. Y fíjate, amigos y amigas, que lo, lo decimos hoy aquí, en Sabiens, y ya veréis como dentro poco existirá una inteligencia artificial que se diga, diga nos que llegue a hacer unas predicciones de tal fiabilidad, ¿eh? como las que hacen, por ejemplo, en el tema de la meteorología, la climatología, que dices, oye, ¿cómo puedes saber a tantos días de distancia si va a llover o no, o habrá niebla en, en este lugar que ahora luce el sol? Esto se puede llevar a la máxima potencia, ¿no, Xavi? Bueno, eso eso esperamos, ¿no? Es decir De todas maneras, hay cosas que predecirlas no, no es muy complicado. ¿eh? Viendo lo tonto que es la humanidad, pues <laughs> ya es una cosa que no le va a costar mucho predecir. Ahora, el clima es un sistema físico dinámico muy complicado y, oye, sería muy útil realmente que existiese esa, esa potencia proceso. Bueno, por ejemplo, algo que cuesta muchos miles de euros, ¿no? que son las encuestas para saber las tendencias de voto, para saber la, lo que piensa la sociedad de diversos temas. Esto al final eh, compilarán información de las redes sociales de tal, tal, y no, las encuestas al final quedarán en, en nada, puede ser. Todo sistema empírico o se basa en la fiabilidad de cantidad de datos. Así que la IA como interpretadora de los datos puede ser muy buena, pero todo depende de la cantidad de datos que tiene para hacer esa interpretación. Es como por ejemplo la vulcanología. Hace hoy mismo, ayer me parece, en Islandia un volcán nuevo entró en erupción, ha afectado a viviendas. Eh, podría haber entrado en erupción ahora de aquí a 50 años. Se puede predecir, sí, claro, pero tenemos los medios para tener la información necesaria para que alguien o una máquina los analice. Pues no. Entonces ahí está un poquito también el qué de la cuestión, es decir la IA no es omnisciente, no es dios. Vale, y ella actúa según los datos que se le dan. Y si no tiene todos los datos, son incompletos, están corruptos o son parciales, sus decisiones siempre serán equivocadas. Conclusión que para que las IAs realmente tengan una función global y útil a nivel mundial, primero tendríamos que darles toda subrayo mayúsculas, toda la información. Y eso es un riesgo, porque si le doy toda la información a la IA, también la tiene el que gestiona la IA. Puede influir, por ejemplo, esto, no sé, ¿eh? una, una inteligencia artificial en un proceso electoral que se infiltre en el en el contaje de votos eh, informáticamente y pueda alterar esto. Puede, puede darse. Como un ataque informático se podría detectar la cuestión es. Eh, todos los ciudadanos de una nación democrática tienen su idea de lo que van a votar y tú no sabes lo que tienen en la cabeza. Tú puedes hacer una encuesta a mil, dos mil, cinco mil, diez mil personas, cien mil y no podrás saber qué es lo que va a salir porque dependerá qué tipos de personas preguntes, dónde les preguntes, qué edad tengan y si te están diciendo la verdad. Claro, aquí eh, entra el factor si cuando te hacen una encuesta dices la verdad. Es decir, tú imaginaros, pues yo qué sé, vamos a remitirnos a España, ¿no? E imaginaros que vivimos, yo qué sé, en Madrid. ¿Alguien reconocería abiertamente a un encuestador que eres independentista catalán? No, es complicado. Imagínate que estás en Barcelona, ¿reconocerías en una encuesta de la Generalitat que eres un votante de Vox? No, porque no es agradable. Entonces, Entonces al final eso es una cosa muy personal y también pertenece a la decisión de cada uno. Por lo tanto, también la IA ahí va a ser útil hasta cierto punto siempre y cuando nos respetásemos los humanos tanto las ideas los unos de los otros que pudiéramos decir abiertamente qué es lo que pensamos sin miedo a represalias o, o que tengamos una mala reacción por parte de otros seres humanos como eso no existe la IA nunca tendrá datos fiables pero bueno pasemos a otra cosa Ferran venga siguiente tema eh, vamos a hablar de pilas porque como tenemos las pilas puestas que ¿eh? estamos a principio de año pilas las pilas vale las baterías las pilas esto es un problema mundial para los coches, para lo, pa todo. Todo va con pilas. ¿no? O sea, decir, a principio todo iba con vapor y ahora todo va con pilas. Dime un aparato que no tenga pilas. Mm, solo los que están conectados directamente a la corriente eléctrica. Todo lo demás va con pilas. Y las pilas es algo que desde la pila de barcón y la pila seca ha cambiado poquito. Hemos cambiado el ánodo, el cátodo, níquel, cobalto, hemos utilizado metales cada vez más chulos, más, más tecnológicos, pero básicamente mmm, como que no ha cambiado demasiado su estructura, ¿no? Del ánodo y el cátodo, uno metido dentro del otro, ¿vale? Una estructura más o menos cilíndrica y ahí tenemos pues eh, las grandes marcas, ¿no? Que nos venden las pilas. Y que básicamente nos llevan vendiendo el mismo producto, 40, 50, 60 años. ¿Cuánto tiempo llevan vendiéndose las pilas en el mismo formato? Formas, colores y sí, eh, con más, menos voltaje, más gorditas, cuadradas, pero mmm, tienen su tiempo ahí, ¿no? En el mercado. Ahora que hablas de, de pilas, eh, permíteme, Xavi, es que me, va, me vas muy bien porque me haces recordar de cosas que he leído, sé. Pero eh, se me ha ido el pensamiento en la famosa. la primera pila que está. Eh, científicamente eh, catalogada la pila de bagdad de la época del periodo parto estamos hablando del 200 después de cristo más o menos ya sabían hacer pilas ¿no? en aquella especie de vasijas algo para eh, pues bueno generar una electricidad eh, imagínate. Y, he de decir que al menos lo que yo he averiguado sobre ese objeto parece que era más bien para hacer calvanización que sí que tiene que ver con la electricidad que no tanto hacer un circuito eléctrico porque no hubieran hecho nada con esa electricidad, ¿no? Pero sí que descubrió la, le, descubrió la electricidad, como mínimo, y las propiedades galvanizadoras de la, de la electricidad. Bueno, la galvanización, para que no le suele la palabra, es cogen un material y hay otro que está disuelto en un fluido y con electricidad haces que se fije al primero, dándole una especie de capa o baño donde un metal se queda fijado al otro por una, a resultas de una conducción eléctrica. Bueno, y no ¿has, has hecho alguna vez tú...? Uh... Eh, yo cuando estudiaba análisis clínicos y tú en química seguro, seguro que también de coger dos o tres limones partirlos por la mitad poner un cable de cobre eh, eh, uniendo los limoncitos y con una lucecita de pila de aquellos tiempos ahora con una led supongo que sería más potente y dices oiga el ácido del limón genera electricidad es buenísimo de hecho la, la, o sea, la conversión de energía química en energía eléctrica es algo que se estudia en primero de carrera no pero bueno hablando de la pila la pila es una cosa que lleva acompañándonos mucho tiempo es un poco como, como esos dispositivos ya casi que empiezan a quedar vintage, ¿no? Así que, bueno, pues ya estaba llegando. Entonces, eh, bueno, pues ya han inventado y están a punto de comercializar, o sea, a punto que decir que tardarán uno o dos años, las primeras pilas atómicas. Pilas qué puede significar, de energía sabe? atómica. Bueno, lo primero, decir que la está fabricando. ¿Vale? Yo creo que ya no es sorpresa. China. ¿Vale? Bien, pues China, eh, una empresa que se llama Betavolt. Vale, tiene ya lista para su comercialización, ya está en la fase final de pruebas, una pila de energía atómica. Una pila que hace 15 por 15 por 5 milímetros. ¿A ah, milímetros? Opa. Un centímetro y medio por un centímetro y medio por medio centímetro. Ese cuadradito. Que tiene una duración, la pila, de 50 años. Medio siglo. Qué maravilla, ¿no? Vale. Que da ahora mismo una potencia de 100 microvatios a 3 voltios. Onda. Dicen que en 2025 se ganan una que dará un vatio. ¿Vale? O sea, ideal para sensores, drones de pequeño tamaño, pequeños robots, aparatos médicos, dispositivos para la industria aeroespacial, ¿vale? e incluso smartphones, porque se pueden poner varias en, en, en serie. Las pilas siempre se pueden conectar en serie. ¿Vale? Y es una pila atómica, entonces claro, está guay, ¿no? Es decir, hasta aquí todos los datos que os he dado, Dice, hostia, qué guay, Xavi, 50 años, 3 voltios, es decir, pero es atómica, que... Vamos a ver, hay una cosa que tenéis que tener claro, la palabra atómica, ¿vale? No todo tiene que ver con el uranio, plutonio y explosiones nucleares. En la tabla periódica de los elementos existen infinidad de isótopos. El isótopo es la palabra que utilizamos los químicos, ¿vale? Y físicos, para eh, notar un elemento de la tabla periódica puro. ¿Vale? por ejemplo, el níquel, pero que no se compone de lo que tendría que ser. O sea, es decir, cada uno veis que tiene un número atómico, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Y ese es normalmente el número de protones que tiene en su núcleo, ¿vale? Dentro suelen haber el mismo número de neutrones, pero hay algunos que se, se les va un poquito la olla y les faltan o les sobran protones. Entonces son átomos inestables. Porque claro, si yo tengo que tener un eh, número atómico es en 14, pues si tengo 16 o 12, pues me sobran dos y esos dos pues los tengo que echar en algún momento bien eh, la física cuántica nos enseñó vale el proceso pero básicamente en todas las tablas de química que podéis descargar de internet hay uno de los valores entre los muchos que hay por ahí que sale valencia peso atómico y tal hay uno que pone el tiempo de semidesintegración del isótopo vale esos tiempos de semidesintegración es una estimación de que si yo tengo ese isótopo que es inestable que no radioactivo, eh, inestable. Y eh, tengo una cantidad de X, ¿cuánto tardan a ver la mitad? ¿Cuánto tardan en haber la mitad? ¿Vale? Por eso la energía nuclear es un gran problema. ¿Por qué? Porque el, el plutonio que se deriva de las reacciones tiene un ciclo de desintegración de varios cientos de miles de años. Pero eso significa que en varios cientos de miles de años habrá la mitad del, del residuo nuclear. No se haya eliminado. La mitad otros cientos de miles de años y habrá una cuarta parte. Otros cuantos y así sucesivamente. ¿Cuánto desaparece? Nunca. Porque a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de edad nunca da cero. Y entonces a cada periodo hay que añadirle otra vez el mismo tiempo para tener la mitad que antes. ¿Vale? Obviamente en la energía nuclear eso es un problema. En este tipo de isótopos, porque de hecho los ingredientes de esta pila es el níquel 63 y un semiconductor de diamante o semiconductor de diamante. Bueno, es carillo, pero no es radiactivo y el níquel 63 tampoco. Pero como es inestable y tarda unos 50 años en desintegrarse, que es la duración de la batería, durante ese tiempo está generando energía. Porque como él lo que quiere estar es un estado más bajo de energía, libera energía de forma continua, ¿vale? Para ir cambiando esos átomos de níquel 63 en el níquel con el número atómico que le corresponde, ¿vale? Y eso nosotros lo convertimos en energía a través de ese semiconductor. Hasta aquí es súper chachi y no es radiactivo. No genera ningún tipo de ondas gamma ni nada que nos vaya a caer, producir un cáncer ni se nos vaya a caer la piel a cachos. De hecho existe una cantidad enorme de isótopos radioactivos que no son nocivos. Todos esos son a la datación por carbono 14. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo acumula carbono 12 y también del 14, que es radioactivo, pero no es nocivo. O sea es, es, o sea, es un isótopo radiactivo, pero de tan baja intensidad que no es nocivo. Y hay en tan poca cantidad que eh, hemos aprendido a saber cuánto deberíamos tener. Y cuando vemos unos restos humanos viendo lo que queda, podemos estimar, por lo que falta, de qué época son o cuándo se formaron eso es la datación por carbono 14 y no es radiactiva ni se muere ningún científico por hacer ese tipo de adaptaciones. con lo cual cuando oigáis energía atómica no necesariamente tenéis que ligarlo con el problema de la radiactividad y las reacciones nucleares que se producen en los, en los centros de producción de energía ¿vale? existen múltiples isótopos de hecho esta empresa pues está, dice que va a trabajar con otros elementos para darnos eh, por ejemplo eh, eh, duraciones mucho más largas de batería y en la lista pues está el estroncio 90 que solo lleva el vino, el deuterio, el prometio 147, que pueden entregar más energía y durar hasta 230 años las baterías, ¿vale? Eh, no serán baratas, obviamente, porque son muy complejas de fabricar, a menos que a, 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 aprendamos una tecnología para abaratarlo, pero no necesitan ningún tipo de mantenimiento, ¿vale? No necesitan ningún tipo de mantenimiento, pueden funcionar entre temperaturas de 60 bajo cero a 120 grados centígrados positivos, con lo cual eh, su utilización mmm, Bastante bien, ¿no? Eh, bueno, entonces, este es, el, este es el producto, ¿vale? Esto es lo que he querido mostrar hoy porque es noticia, será noticia. Y estas pilas, imaginaros coger un dispositivo y no tener que volver a recargar las pilas. Van a vivir más que tú las pilas, probablemente, ¿vale? Seguirá funcionando el dispositivo, tendrá energía durante mucho más tiempo de lo que es la vida de un ser humano. ¿Vale? Y por lo tanto, solo habrá que comprarlas una vez. A mí me ha dado que pensar. Me ha dado que pensar porque automáticamente este, este modelo de negocio, esta pila tan chachipiruli que me ha y ostras, qué bien, ¿no? Y encima no genera residuos, no tiene ácidos que luego cuando se vierten al, al medio ambiente, pues eh, las pilas y baterías que desechamos son muy tóxicas. Tienen gran durabilidad. Correcto, no llevan mercurio tampoco, es decir, no, a priori todo son ventajas. Y lo digo, bueno, ¿y qué hacemos con la obsolescencia programada? Aquí está, eh, um, lo estaba pensando. Bueno, si todo... Y solo hace falta mirar los coches que se hacían en los años 60, por ejemplo, principios de los 70, que duraban toda una generación y parte de la siguiente y ahora el coche dura pues prácticamente lo que dura un móvil. Correcto, o los ordenadores, o los smartphones, o las bombillas. ¿Qué pasará? ¿Quedará aparcado este descubrimiento? Eh, bueno, probablemente sí o no, depende. Como viene de China, mmm, todo es posible. Si se hubiera inventado en Alemania o en Estados Unidos, ya te digo yo que, que no le veo yo mucho futuro a esa pila, ¿eh? Bueno, pero también no vuelves a vender la pila para ese cacharro en la vida, como aquel que dice. Imagínate, ¿no? Una bombilla en, como las de antes que duraban tanto, ahora duran lo que duran. ¿Y boco, sigue encendida la bombilla en el museo de Edison que se encendió ya hace ciento y pico de años y no se ha fundido? O al menos eso nos han dicho. Pero vamos, que ha durado bastante. A ver quién quién compra una bombilla que le dure diez años encendida. Vale, bien, bueno, pues esta es la, la otra noticia y eh, dentro de lo que es la energía atómica y demás, eh, si os sorprende, y ahora seguro que os viene a la mente, ostras Chavi, no sé yo si llevaría en el bolsillo un smartphone con una pila atómica pegada al pecho. Mm. Por aquello de los mieditos, ¿no? Bueno, que sepáis que las grandes petroleras tienen previsto poner mini reactores nucleares de los chungos, de los tóxicos vale en las centrales de, 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 de servicio de, 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 de aprovisionamiento eléctrico porque claro si se generaliza el, el uso del coche eléctrico el tendido eléctrico de las redes nacionales no está pre, no está preparado para darle la electricidad que necesitan las estaciones de servicio que hay en autopistas y carreteras la solución que están barajando y, y es la que tiene todos los números que se va a implantar es poner pequeños reactores nucleares de los de uranio de los de uranio enterrados debajo de la gasolinera al lado de miles de litros de combustible ¿eh? para generar la electricidad de los cargadores de los coches eléctricos ahí lo dejo el que quiera que investigue un poquito más vale si os parece una locura llevar una pila nuclear de níquel y diamante en el pecho si tenéis pelotas perdón por la expresión os paráis a repostar unas de esas gasolineras del futuro con miles de litros de combustible por un lado y un reactor nuclear bajo el suelo impresionante mira cuando hablabas de los protones eh... Claro, el, el, el cuerpo también pues, eh, no deja de ser un campo electromagnético, ¿no? Eh, formado por átomos, moléculas, etcétera, etcétera. Y hace muchos años que me di cuenta que haciendo los baños de bosque desprotonizas el cuerpo. Porque al final, si no desprotonizas, la, la célula empieza a tener unos impactos que hace que se altere su membrana, su estructura, y, y ella misma se vuelve eh, como el yin y el yang. Tiene un movimiento. Y claro... Si desprotonizas el cuerpo, reduces la inflamación. Si desprotonizas el cuerpo, eh, mejora los procesos de dolor, eh, descansas mejor en el sueño, eh, la tensión arterial eh, baja, ¿sabes? Por las paredes se relajan. O sea que aquí hay un campo muy interesante, ¿no? Que ya desde antiguo se sabía, ¿no? Los japoneses hacen el shinrin-yoku, los baños de bosque, y aquí los hacemos también. Pues sus beneficios para salud tendrá, porque al fin y al cabo somos un cúmulo de todas estas cosas, ¿no, Xavi? Mm, déjame que te lo amplíe. El, el, el cuerpo humano, ¿vale? Sí que tiene su propio cambio electromagnético. Si buscáis un poquito en Internet, descubriréis que cualquier masa genera luz. Es decir, los cuerpos humanos generan luz en una longitud de onda de 35 metros y no es visible, pero generas luz. ¿Y ¿Qué pasa cuando tú tienes un, un... Lo habéis hecho siempre, ¿verdad? Coger un bolivic y frotarlo contra una jersey de lana. Y le acercáis unos papelitos, ¿qué pasa? se enganchan. O incluso si acercas el dedo, se mueve solo. Correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo acabas de ionizar. Vale, le has dado eh, a través del frote contra la lana, lo has ionizado bien. No todo necesita ser frote-frote, sino que cuando un cuerpo como el cuerpo humano eh, está sometido constantemente y durante todo el día a una gran cantidad de energía ionizante, o sea, redes wifi, por ejemplo, ¿Vale? La, lo que se escapa de digamos de los la, de sistemas de iluminación de los edificios eh, las radios eh, todo esto son eh, eh, todo está emitiendo y con potencia el wifi de vuestra casa el aparato el ruterillo que tenéis por ahí está emitiendo entre 20 y 40 vatios de potencia al aire y eso tiene que ir a algún lado la energía no se crea ni se destruye solo se transforma primer principio la termodinámica significa que cuando esa onda impacte con algo la onda generada a 40 vatios tiene que transformarse de nuevo a en la energía que lleva. ¿Vale? Y como son ondas, la única forma de transformación que tiene es en calor. Cuando una persona está en su casa, la temperatura de su cerebro, si está expuesto a 35 redes wifi, como en las grandes ciudades o en sitios donde hay mucha condensación, la temperatura del cerebro es de un grado superior a las personas que están en la montaña lejos de redes wifi, porque no están sometidos a redes ionizantes. Por eso nos sienta tan bien irnos a la montaña y alejarnos de los centros urbanos y, y la, alejarnos de todas las redes ionizantes, porque no es solo el wifi de mi casa, es el del vecino, el, el público que hay abajo en la calle, las emisoras de radio de los autobuses, de la policía, de los navegadores de los coches, todo. Todo. Y esa radiación está ahí. Y esa radiación, si hiciéramos un, un detector de calor, es enorme la cantidad de energía que hay. Y tiene que ir a algún sitio. Tú no puedes estar dentro de una olla con el agua hirviendo y no, son, y no sentir el calor. Tú no lo notas porque estamos hablando de potencias que nuestro organismo no percibe, pero sí siente. Entonces, cuando las liberas... Y hemos hablado mil veces de que los países nórdicos están muy concienciados y utilizan pinturas que son eh, aislantes electromagnéticos para las habitaciones de los niños. Dentro de poco, vale, eh, y me veo y esto es una cosa que tienen todos los en los viajes espaciales está contemplado. Toda la nave espacial que tenga que ir más allá de la órbita de la Luna, vale, que estará lejos de los cinturones de Van Halen que protegen a la Tierra con un cinturón electromagnético de protección contra las llamadas sociales, necesitan tener una cámara de plomo. Una cámara de plomo estanca como una especie de búnker porque una llamada solar que te pilla en tránsito entre la Tierra y la Luna mata a todos los que hay dentro. Y solo el plomo, y con un grosor importante, puede absorber esa llamarada solar. ¿Vale? Para proteger a la tripulación. Entonces tendrá que tener sistemas de predicción de llamadas solares para luego todos ir corriendo, corriendo, corriendo y al que no le dé tiempo se muere. Porque la energía de la llamada solar es como exponerse a la radiación de 20 bombas nucleares. Morirás de cáncer en cuestión de minutos. Y, de, y se te delicuarán los órganos. Es pues así. Así es el espacio, así de hostil. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo esto, pero en menor medida. Cuando vas a, de visita a Chernóbil, que ahora es turístico, te, te entregan un contador Geiger y te, y te dan un aparatito para que sepas cuánta dosis de radiación has recibido. ¿Vale? Y eh, es seguro ir allí porque aunque hay radioactividad, las dosis son tan pequeñas que no te tienen que afectar a largo plazo. Y estás en un entorno radioactivo y la gente va. Bien, lo que no sabemos, porque la medicina no ha tenido tiempo para poder evaluar, porque esto hace 100 años no existía, es qué le pasa a una generación que nace, a día de hoy, 2024, ¿vale? Un niño que se va a ver expuesto a radiaciones electromagnéticas durante toda su vida qué problemas va a desarrollar, qué enfermedades nuevas va a sufrir, qué patologías, porque no existe un precedente de tener a seres humanos tanto tiempo sometidos a ondas ionizantes a lo largo de toda su vida. Ni siquiera yo, vale, que rondo los 50 para que no lo sepa, cuando era pequeño no existía, no teníamos wifi en casa, es que no había ni internet. Significa que yo mi infancia y mi desarrollo infantil lo he hecho libre de onda electromagnética. Es mi hijo el que ya ha nacido dentro de ese entorno. Es muy pronto para que la medicina sepa qué riesgos corremos o no. Eso es un poquito para recordaros de un poco lo, lo, un poquito lo, 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 lo atrevidos que somos, ¿no? Lo, un poquito que no somos. Lo, no me sale la palabra ahora, ¿no? Decir que, que poco evaluamos los riesgos que corremos ante una, una, una tecnología que la usamos de forma implacable, pero sin saber bien, bien qué efectos puede tener en nuestra salud. Bueno, y tú sabes que estos días en el Foro Económico Mundial, en Davos, el Foro de Davos, hay algo sobre la mesa. Y se ha hablado de la enfermedad X. Y, por lo que nos han dicho, puede ser muchísimo más letal que lo que hemos vivido hace unos tres años atrás. Y más de momento eh, no podemos decir porque no tenemos más información. Pero esto es lo que se ha hablado allá. Y cuando se habla allá, fijaos que al cabo de un tiempo hay una sacudida que eh, hay, hay como un eco. Aquí se, se analiza, se habla y al cabo de un tiempo acaba sucediendo. ¿Por qué esto? Y siempre, Xavi, manteniendo y salvando las distancias. Mira, yo siempre he dicho y lo repetiré de nuevo en el programa que, que, que es los routers que tenemos en casa, en los puestos de trabajo, funcionan ya a 6 gigahercios, que un microondas funciona a 25, ¿vale? A 25 gigahercios de frecuencia. Nadie se le ocurriría meter la cabeza en el microondas, ya sabéis lo que pasa, ¿Vale? Y los wifis van ya a seis, es decir, una quinta parte de la, de la, de la energía que tiene un microondas dentro de su interior, ¿no? El, eh, se generalizan, se ponen cada vez más potentes porque tienen que llegar a todas partes, puntos de acceso cada vez más poderosos. Ya hace unos cuatro años, BT, que es la compañía de telecomunicaciones belga, quitó todos los wifis de su edificio de la central, quitó todas las redes de internet. ¿Vale? Eh, alegaron que se dieron cuenta que la continua exposición a las redes wifi hacía que sus empleados estuvieran cansados y agotados, que tuvieran dolores articulares y que fueran eh, exhaustos, sin hacer nada. ¿Vale? Y ahora son pioneros también, si no me equivoco, en el desarrollo del, del Wi-Fi, que son, digamos, redes wifi, pero que en vez de estar por radiofrecuencia, van con eh, la luz. Los Wi-Fi. Sí, o, la, o la IFI, Lifi o Widi no sé cómo se llama sí. me... sí, ¿vale? y, y utilizar eso porque es mucho menos nocivo, unos parpadeos imperceptibles en, la, en, la, en la, la emisión de la luz que se comunican con un sensor óptico del dispositivo y se comuniquen vía esto, estos estos parpadeos ¿no? que son tan rápidos que nosotros no los percibimos. ¿no? yo no sé si he hecho bien, pero hace años que, que, que tocamos este tema, cuando aparecieron los primeros routes y estas cosas, yo tengo protegido la zona de, con papel albal a lo mejor es una <laughs> es, es del manual de pequeños castores, ¿sirve de algo o no? A ver, lo que sirve es apagarlo. Esto ver, es lo mejor. esto es, Vamos a ver, eh, pensar, eh, vamos a razonar de una forma muy sencilla. Eh, tú te vas por la noche, te levantas y tu protocolo, como mucha gente, al igual te das una ducha, vale te haces tus cositas y luego te lavas los dientes. ¿Te dejas el grifo de la ducha y el del lavamanos abierto? No, porque yo no lo voy a usar, ¿no? ¿Te dejas la luz del baño abierta? No, pues te vas a acostar para que le dejas el wifi encendido. Amigos y amigas, o sea, con esta sencilla respuesta y reflexión, eh, Xavi Cerro, experto en este campo en informática, nos ha dado este sabio y gran, y te agradezco, consejo. O sea, es que es de, de cajón. Si tenéis además una casa que por lo que sea tenéis un punto de acceso que lo típico, ¿no? Hacemos llegar hasta la habitación de los niños y tenemos uno cerca de su habitación o en la puerta o dentro, desconectarlo durante la noche. Hoy día muchísimos puntos de acceso y routers son programables, es decir, se pueden apagar sus radios con una programación muy sencilla vale, pero vamos que no lece, un quitar el enchufe no necesita programación y a menos que alguien de, dormido y durmiendo sea capaz de conectarse a internet, pues oye, no veo qué necesidad tienes de tener ese aparato conectado eh, algo tan sencillo como esto o sea decir, eh, cuando llega la noche, vale, eh, y es una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, no, es decir, no sé si es por vagancia, por imprudencia, por temeridad o, por, o porque yo qué sé ¿Vale? Eh, aquí en Andorra, que es como un pueblecito, ¿no? Es decir, tenemos una muy buena tranquilidad por las noches, no tenemos el bullicio de las grandes avenidas, de las grandes urbes, y la verdad es que de noche no se siente ni un alma. Canta un gallo por la montaña lo oyes, se tira un pedo, una, una guinea y lo oyes. ¿Vale? Y las luces están prácticamente apagadas. Vivo en una plaza bastante céntrica y sí que dejan un poco de luz, ¿no? Por, por, por ser, ser céntrico. Pero eh, no hay luz, está todo muy apagado, no es esa luminosidad que hay en las grandes vías urbanas que parece que sea de día, ¿no? sino que todo está como muy apagado y sin embargo sigues captando las mismas 35 redes wifi. Las de los negocios que cerraron a las 8 las sigues pillando, las de los bares que ya han cerrado a las 11 las sigues pillando, las de los 7 vecinos las sigues pillando. ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego nos quejamos que la electricidad está cara, sí, claro que está cara también, pero ¿cuánta estamos derrochando? ¿Para qué sirve ese aparato encendido? Obviamente dice, no, es que lo necesito porque tengo aparatos de domótica o tal. Bien, vale, perfecto, te lo compro. O tengo aparatos que están conectados, si son por cable, ya no te lo justifico, ¿eh? Para gestionar, pues yo sé, las neveras, pero, pero son un negocio. Pero que está durmiendo en su casa, ¿para qué necesita tenerlo encendido? Si todos apagáramos los routers de noche, nos levantaríamos todos bastante mejor. A lo mejor, imagínate, esta, esta, eh, esta situación de insomnio generalizado, eh, que todo el mundo dice, es que les estrés, el esto y lo otro, a ver si resulta que viene por ahí. O eh, estas personas que se duermen con el móvil mirándose el teléfono móvil, ¿esto, esto qué? qué? Es lo peor, es lo peor. El, el, la potencia delantera del móvil. Es baja cuando no está haciendo nada, pero en el momento que recibe una llamada, recibe un mensaje y, y si cogéis un, un espectrograma, que es un aparato para mirar las, los campos eléctricos, pega una subida bestial. O sea, tú imagínate, esto se está comunicando, los smartphones se comunican con antenas que pueden estar hasta dos kilómetros de distancia. ¿Vale? La onda que reciben y la que ellos emiten para poder comunicarse y mandar su señal hasta dos kilómetros de distancia, ¿vale? durante poco rato, por eso obviamente el móvil, si no lo usamos, dura la batería tres días nos ponemos a charlar y acabo cabo de tres horas de conversación aquello ha bajado un montón. Porque eso gasta como una radio de radio aficionado. Porque a las frecuencias que funciona, que no tiene antena porque va enrollada dentro del dispositivo y que tengo que estar charlando o haciendo una videollamada, necesito toda la potencia de la batería. Mirad las especificaciones de la batería del móvil. ¿Veis es que son altas? Que tienen bastantes miliamperios ¿eh? El de potencia esas baterías. ¿eh? Por eso, obviamente, hemos visto noticias donde hay baterías que explotan, estallan, arden, Hombre, es que tiene mucha potencia, es que es más peligrosa al igual que la pila atómica, ¿me entiendes por la potencia que tiene? Porque aquí una batería o una pila, no se trata tanto de la capacidad de salida que tiene el aparato, y en el caso de una pila atómica no acumula energía, o sea, la pila atómica está produciendo energía constantemente, pero no la acumula, es decir, que el sobrante es el problema de esa pila. ¿Qué hago con la energía que está generando la pila cuando el aparato está apagado? Ese es el problema de las pilas atómicas. Mientras que una pila de estado sólido lo que tiene es energía almacenada. Si tiene una capacidad de dar a X voltios, a X miliamperios, pero tiene una duración de 20 horas, multiplica esa potencia por las 20 horas acumuladas de energía que hay en la batería. Esa batería cargada es muy peligrosa si tiene algún problema químico o defecto de fabricación. Por eso son tan peligrosas las pilas atómicas. No, las pilas atómicas tienen una potencia que te la van a dar desde el momento que la construyo hasta que se agote, pero no puedo mm, frenarla, no puedo apagarla, porque el isótopo no se puede detener la, la, la reacción, pero tampoco va a pasar nada raro porque no acumula energía, es la que produce. Si tiene una capacidad de salida, eso es lo que hay, no te voy a dar más, pero tampoco acumulo necesitaría luego otro dispositivo si quisiera acumularla, pero la pila en sí no la acumula. ¿Entendéis el concepto diferente, no? De una pila a la otra. Entonces las pilas tradicionales son peligrosas por eso, por eso estallan porque acumulan mucha energía. En la entregan poco a poco porque el móvil no necesita, pero son muchas horas de duración. Contra más horas de duración nos prometa la batería más energía está acumulando. Imagínate para que lo entendáis todo el mundo. Eh, yo conecto la pila y tiene un pequeño transformador para cargarse, ¿no? El móvil. Imagínate que eso es eh, como meter los dedos en el enchufe. Un segundito. Vale, y dices, sí, sí mira, ya está, no pasa nada, ¿no? O cuando poníais la lengua en aquellas pilas, las pilas cuadradas de petaca, ¿vale? Si estaban cargadas. decía, sí, sí, está cargada, pica. ¿También lo habías hecho? Sí, hombre, claro, ¿eh? Entonces, yo, el que no la ha he hecho <laughs> que levante la mano. ¿Vale? Y decir, la pila esa cuadrada, ¿no? Que teníamos para los juguetes y decir, tendrá pila. Ya si Tiene. Vale, pues ahora tú imagínate esa descarga, pero no la de ese segundo, sino la de dos horas acumulada en la misma descarga. ¿Te quedas sin lengua? ¿Te quedas sin lengua? Adiós, pum, te explota. Sí. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que le pasa a una batería cuando tiene un fallo. Toda la energía acumulada de la pila se libera en un momento. Las pilas atómicas, obviamente, ese problema no lo tendrán. Mira, ahora que hablas de pilas, me acuerdo un día un ejercicio de supervivencia en el bosque. No teníamos cerillas, no teníamos mecheros, no había el pernal para encender. Y el ejercicio era, intenta hacer un fuego porque si no, te vas a helar por la noche. Y solo, te, bueno, teníamos una pila. Oye, pues con una pila puedes encender el fuego. Con una pilita de estas sencillas, de estas, de, de estas, eh, estas eh, cilíndricas. Tiene energía, ¿no? Sí. Si sabes sí, al sí, sí. la energía elé la eléctrica acumulada, energía térmica, sí, pues sí. puedes encender el fuego. Y, y con está, papel claro. albal un poco, haces eh, positivo o negativo, tocas... Y hace chipitas. Y hace chipitas y se encendió. <laughs> Correcto. Menos mal. <laughs> Hay como añoro hacer aquellos programas. Lástima que tenía eh, una persona muy allegada a mí que me filmaba y hacíamos estos, eh, estos documentales, pero esa persona ahora está estudiando y me he quedado sin mi cámara para hacer pues eso, eh, cosas de supervivencia en el bosque, que no, me lo pasaba. Mira, ni los pequeños castores se lo pasaban tan bien. Xavi, nos quedan unos minutitos. Tenemos algún tema así de relevancia. Importante, ¿no? Por tanto, eh, nosotros mismos hay que dar ejemplo a los hijos, a las hijas, por favor, si os dormís. Apagad el móvil. Estáis durmiendo. El, el móvil no debería estar ni en la misma habitación que dormimos. Eso sería el principal consejo. ¿Por qué? Porque el móvil de forma periódica está intentando, bueno, se conecta al centro de servicios, ¿vale? Pues para ver si nos ha llegado un WhatsApp, para ver si nos ha llegado un SMS, ¿vale? Y esa, y esa conexión se realiza como de forma automática cada X tiempo, donde él dice, ¿tengo algo o no? ¿Tengo algo o no? Esos momentos él está subiendo y bajando la intensidad del gasto de, de, de energía. Es decir, eh, demostración: si tú colgas el móvil, y lo dejas toda la noche cuando te levantas ocho horas después no tiene el cien por tiene el noventa y cuatro ¿por qué? porque ha gastado un seis por ciento en todas esas peticiones para ver si le llega algo ¿vale? entonces lo ideal sería apagarlo ¿vale? y tener un sueño placentero si no podéis porque bueno eh, podéis recibir una llamada pues te pones el teléfono a todo volumen pero lo dejas en otra habitación Dejas lejos, para que esas subidas de tensión no se produzcan cer cerca de tu, de tu cabeza. ¿Vale? Y al menos los vecinos no estaría bien, porque si hay que hacer campañas de concienciación, pues molaría una campaña de concienciación, igual que hacemos para, para utilizar eh, responsablemente los recursos hídricos, con estas sequías que tenemos, o la luz, pues es apaga el wifi, que tiene una doble función: no gastas luz, uh -huh. porque ese aparato está encendido todo el día. Vale, la gente no se deja la tele encendida todo el día, si no la ves la que, pagas, ¿no? Bueno, aquí es, es un tema de debate, esto es, es muy bueno. Eh, oiga, es que no llego final de mes. Y antes sí que llegábamos, ¿no? Cuando éramos chiquitines lo veías nuestros padres. Bueno, si empiezas a quitar, en lugar de cocinar con vitro, cocinas con gas. En lugar de tantos teléfonos en una casa, vuelve a un teléfono fijo. En lugar de tantos artilugios tecnológicos, eh, los quitas, claro, baja, baja el gasto por todas partes, ¿no? Creo el, lo del router no te va a salvar el final de mes, pero sí que es cierto que tenéis que tener claro de que, como tú bien dices, Ferrara, la reflexión es buenísima. Hace unos años no tenías eh, dos ordenadores o tres con fuentes de alimentación de 800 a 1000 vatios cada una, ¿vale? O sea, como una aspiradora a plena potencia, ¿vale? Eh, vitrocerámicas, eh, neveras que ahora mm, hacen virguerías y no antes se tiene un congelador en casa también y eso está encendido full eh, siempre, ¿vale? O cuando se lavaban los platos a mano que no pasaba nada y ahora tienes lavavajillas, eh, la lavadora, evidentemente que facilita mucho, pero la secadora consume muchísima electricidad también, está claro, está claro que de que nos hemos vuelto unos adictos al consumo eléctrico, ¿vale? Pero bueno, eso es culpa y no es culpa, ¿no? Es decir, al final tienes el, la sociedad pues que te ofrece todas estas cosas y no vas a renunciar a ellas. Ahora, lo que sí os pido es que hagáis la reflexión de decir igual que cuando os vais a dormir, no dejáis el ordenador encendido, porque no tiene ningún sentido. Yo soy el primero que está hasta las tantas con el ordenador, pero cuando me voy a dormir apago el ordenador, y el ordenador se queda apagado. Incluso salgo de mi despacho y mira, os puedo decir que hace años me los dejaba encendidos de lunes a viernes, vale, hasta que tomé conciencia y no, no, ahora cada vez que salgo del despacho, apago el ordenador. Por qué? Porque estoy un gasto de energía tonto, inútil para, 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 para y, y no nos sobra la energía en el mundo, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer las reflexiones en vuestra casa, sobre todo en el momento de irse a dormir, qué es lo indispensable que se quede conectado a la red eléctrica, ¿vale? La nevera obviamente es lo que os mantiene los anivendos, ¿vale? El congelador, pero creo que aparte de esos dos artilugios, y quizás termos, si tenéis un termo para el agua caliente, porque la puedo necesitar. Pero es que ni eso, fijaros, yo el tema del termo lo tengo solucionado, que en mi lugar de trabajo, como sé que nadie va a venir a las 9 a utilizar el agua caliente, tengo un temporizador de esos mmm, chungos de, en el enchufe y a partir de las 7 se apaga el termo y se enciende a las 7 de la mañana del día siguiente. ¿De qué me sirve tener 12 horas manteniendo un montón de litros de agua a 40 grados si sé que nadie los va a usar? Claro, aquí se nos ha vendido la idea. No, es que si lo tienes enchufado, en realidad gasta menos que cuando lo enchufas para que se caliente. Pues no sabría yo qué decirte. ¿eh? No sabría qué decirte, es decir, quizás de noche porque la luz es más barata, pero está claro que no usarlo, es decir que luego calentar ese agua hasta los 40 grados, pues no lo sé. Pero yo sí que ahora me he vuelto un fanático de que aquello que no lo uso lo apago. Si seguimos este consejo, ya en medio, no sé si os mejorará el resultado de la factura de la luz a final de mes, pero lo que sí os puedo garantizar... Es que vuestra cabeza, vuestro cerebro, al estar sometido a menos eh, frecuencia ionizante, lo agradecerá. Descansaréis mejor, dormiréis más seguido y os levantaréis de mejor humor. Y quizás hasta incluso un poquito más optimistas. Hombre, falta en estos tiempos, ¿eh? porque los bombardeos que nos llegan eh, son tremendos. Eh, y una cuestión, Xavi, ¿crees que tendremos que hablar ya más seriamente otro día, en otro programa? De esta enfermedad X que se ha comentado en el foro de Davos en estos días, que además se define como una grave epidemia internacional que puede ser causada por un patógeno actualmente desconocido capaz de provocar enfermedad en los humanos. Cuando bueno, Ríos podemos suena... hablar. Sí, sí, podemos hablar de que obviamente o tempora o mores, ¿no? Decían en el latín, no tiempos o costumbres, ¿no? Yo lo voy a cambiar, ¿no? O, o, o tiempos o sucesos, ¿no? Eh, obviamente hoy día que nos viniera una plaga de tosferina o de la peste negra sería un poco impensable, ¿no? Es decir, ya no tenemos los, los, digamos, los defectos, las carencias que había en la época a nivel de higiene, pero que la naturaleza siempre va a encontrar la manera de intentar regular. La sobrepoblación de una especie, de eso no me cabe ninguna duda. Y cuando una especie produce superpoblación como es la nuestra, pues la naturaleza nos puede sorprender cada vez con patologías, con superbacterias resistentes a los antibióticos y cosas por el estilo, que no tiene más que otra función que regular la cantidad de individuos de una especie cuando hay demasiados. Que no venga una inteligencia artificial como una salvadora. Vete tú a ver, como si decía un hombre, ¿no? Es que a lo mejor la inteligencia artificial nos convencerá de que es Dios, que dará respuesta y soluciones a todo. Entonces, sería un Dios, no lo sé. Xavi Cerro, como siempre, es, es un placer escucharte, eh, compartir y, y creo que hablo por boca de los 77.000 seguidores que tenemos en Xavi, no, 77.300 ya, que es un placer. Eh, lo que, y, y un honor escucharte y aprender de esta manera. No, de verdad, el placer es mío y estoy súper orgulloso y agradecido de que tanta gente eh, comente e incluso... Discuta ¿no? lo que aquí hablamos, porque al final no se trata de implantar una verdad, sino de un poco de crear polémica, de crear opinión y que cada uno, no la mía, sino que, como siempre decimos, Ferran, y te lo dejo, por favor, dilo, porque es el mantra de nuestro programa. Que cada uno saque bueno, pues sus propias conclusiones, claro que sí. Chau y Cerro, un placer. Gracias a todos, un abrazo. Amigos y amigas, el 2024 acaba de empezar.